Presidente Gustavo Petro respondió aguda crítica de Duque por intervención a Sanitas. Acusó al gobierno anterior de acabar 13 EPS. El expresidente Iván Duque lanzó sablazo al gobierno advirtiendo que el sistema está entrando a una fase de expropiación represiva. El presidente Gustavo Petro inició este miércoles respondiendo las agudas críticas que ha lanzado diferentes sectores políticos por la drástica intervención que su gobierno realizó a Sanitas, medida que ha dejado en pánico a los usuarios de esa EPS. En esta ocasión, el mandatario colombiano reaccionó a una fuerte puya que lanzó el expresidente Iván Duque, quien alertó que el gobierno del cambio está encaminado el sistema de salud a una fase de expropiación represiva. La intervención de la EPS Sanitas, una de las mejores instituciones del país, se asemeja a una expropiación. La asfixiaron para detonar la crisis y pasar sus usuarios a la nueva EPS, controlada políticamente por el gobierno. Esto es una intimidación al sector salud, en medio de la discusión de una reforma inconveniente, posteó Duque. Y añadió en el mensaje que publicó en su cuenta personal de X: las cortes y los organismos de control deben parar este grave precedente, que a su vez es una amenaza a la libertad económica y por ende a la democracia. Cerrar EPS de mala calidad y fomentar el traslado responsable de usuarios a las de buena calidad fue una política que asumimos con éxito en nuestro gobierno. Nunca la intimidación ni la expropiación de los buenos gestores de salud. Petro reaccionó por la misma vía, acusando al gobierno anterior de acabar 13 EPS. Mientras el gobierno anterior acabó con 13 EPS, nosotros intentamos reordenarlas y acabar con la corrupción interna.